Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Unas 131 excarcelaciones de presos. Entre aplausos, lágrimas y abrazos fueron recibidos más de 200 ciudadanos a quienes el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encarceló por denunciar el fraude electoral del 28 de julio con el que el chavismo pretende adjudicarse el triunfo y quedarse un periodo más en el poder. Yo tenía mi fe en que íbamos a salir todos y que todos vamos a salir porque todos somos inocentes, pues. Amén. Pero como todos somos inocentes, esto es un proceso que no se esperaba. El pasado fin de semana, de forma sorpresiva, la Fiscalía, subordinada a la dictadura de Maduro, informó que entre el viernes 15 y el sábado 16 se otorgaron y ejecutaron 225 medidas de libertad a personas procesadas por los hechos de violencia tras las elecciones del 28 de julio. Para las autoridades del país suramericano, el legítimo derecho a la protesta es una amenaza y una incitación al odio. Pasamos hambre, pasamos sueño, pasamos sed, pasamos ronchas, inquietudes, torturas, muchas cosas se pasaron allá adentro. Aunque liberaron a 225, en los penales venezolanos todavía quedan 2.175 presos políticos que continúan bajo métodos de tortura física y psicológica, según denuncian organismos de derechos humanos. Sin duda, es un... nosotros entendemos estas excarcelaciones que se han dado en el día de hoy, la cual por supuesto alivia el sufrimiento de muchas familias que han tenido que sobrellevar la carga de un proceso absolutamente injusto, de una detención arbitraria y de unas condiciones carcelarias muy deplorables, pero también alertando que hay muchísimos más que todavía quedan en estas cárceles con estas condiciones deplorables de las que hemos hablado. En la lista de excarcelados se reportan 4 adolescentes y hasta personas con algún tipo de discapacidad a las que sometieron a prisión porque se atrevieron a plantarle cara al régimen de Caracas y acusar a Maduro de orquestar un fraude electoral. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. El oficialismo aún no presenta las actas que constaten su supuesto triunfo. En cambio, la oposición documentó más del 80% de los reportes mesa por mesa que le dan al exdiplomático Edmundo González Urrutia, el 67.08% de los votos a favor y al actual mandatario solo el 30.46%. Todo el tema de la seguridad, había una deficiencia alimentaria bien importante, hay brotes psicóticos importantes. Entonces, creo que hay, por un lado, un nivel de presión interna y externa que ha resentido el gobierno de Maduro. Activistas y opositores han denunciado malos tratos y condiciones inhumanas contra los excarcelados en los centros penitenciarios de Venezuela. Lo cierto es que la rectificación en estos casos, a como le llamó el propio Maduro, se dio 48 horas después de que un militante opositor al chavismo falleciera en prisión. Que en ningún momento, por supuesto, se trata de un proceso justo y que, por otro lado, lo que termina es ratificando que estas detenciones se dieron por razones políticas. Porque fíjate que hoy están haciéndose estas excarcelaciones y detrás de eso no hay ninguna averiguación judicial, ningún proceso transparente donde uno pueda ver cuáles son las causas y en qué estado judicial quedan estas personas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Venezuela, más de 200 excarcelaciones tras la muerte de un opositor. Marlin Balmaceda consultó a un defensor de derechos humanos que resiste en el país suramericano y quien ha llevado de cerca este proceso de liberaciones, considerado una estrategia de Nicolás Maduro para bajar la presión internacional y desviar la atención sobre la condena por el fallecimiento en prisión de Jesús Martínez. Sean
solicitado el día de hoy 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país. La Fiscalía de Venezuela falsea el objetivo de la excarcelación de 225 ciudadanos detenidos en el contexto postelectoral en ese país. Esta acción, que tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos. Tarek William Saab, fiscal general del régimen madurista, habla de que esas liberaciones son un reflejo del interés por respetar los derechos humanos de los venezolanos. Se están llevando detenidos en estos momentos a un ciudadano en la ciudad de Maracay. Hoy tenemos más fuerza que nunca y el régimen. Lo que calla es que a esos venezolanos que soltaron los tuvieron bajo prisión arbitraria por más de 3 meses. No hubo acusación ni proceso penal en su contra y los recluyeron bajo condiciones inhumanas, según las denuncias de los afectados. Detrás de esas excarcelaciones hay una perversa estrategia, opina el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y defensor de derechos humanos, Jonathan Carrillo. Maduro quiere que la comunidad internacional ponga los ojos en las liberaciones y pase por alto la muerte en prisión por negligencia y falta de atención médica del testigo electoral Jesús Manuel Martínez Medina, Manolín, quien estaba prisionero en Anzoátegui. Creo que hay dos cosas evidentes. Uno, la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, preso político que estaba retenido en uno de los estados acá en nuestro país, que además fue testigo de mesa, alguien que fue directamente víctima del régimen opresor de Nicolás Maduro y que terminó muerto tras las rejas, en custodia, simplemente por hazaña de quien hoy está en el poder, y es algo que no viene ahorita, sino que viene hace mucho tiempo. Entonces, esa es una de las razones principales. Creo que el bajar la atención acerca de la muerte de Jesús Manuel es algo que motivó a la excarcelación de los más de 200 personas liberadas. Creo también que el hecho de las apreciaciones que pueda darle la misión de determinación de los hechos en Venezuela también ha incrementado la presión hacia quienes hoy están en el poder para que puedan liberar los presos. Pero también están pasando muchísimas cosas. Es que la conmoción nacional en nuestro país ha sido grande y cada día se reclama más el hecho de que muchas personas están presas en manos del régimen de Maduro después de los eventos postelectorales sin tener nada que compruebe que están en un delito. La presión de los venezolanos organizados en demanda de libertad ha surtido efecto. Sin embargo, Carrillo, que aún resiste en su país, denuncia que la táctica de Maduro es aplicar la maniobra bastante conocida en Nicaragua, que los defensores llaman la puerta giratoria, que consiste en vaciar las prisiones, pero inmediatamente volverlas a llenar con nuevos detenidos. El hecho de ese vínculo familiar que reúne a la familia para defender a uno de los suyos es clave y es lo que ha venido también destacado. O sea que hay muchas razones para que el régimen chavista ceda un poco ante la gran presión. Pero esto no puede llegar y dejar a un lado la realidad que concurre en el día a día de la lógica chavista cuando excarcelan a 200, pero también por otro lado meten preso a más personas. Es decir, han activado nuevamente la puerta giratoria donde unos salen, otros entran, pero siempre hay una cifra enorme y grande dentro de las rejas, como lo hay actualmente, que son más de 1.500 personas que no están tras las rejas. La lideresa de la oposición bajo clandestinidad, María Corina Machado, destacó en su cuenta de X el alivio inmenso por todas las liberaciones y señaló el daño irreparable e injusto del que fueron víctimas estos héroes venezolanos, a como los describió. Carrillo coincide que esos encarcelamientos arbitrarios no deben quedar sin castigo para la cadena de mando de la represión.
O sea, el hecho de que se le haya violado los derechos en algún momento no quiere decir que no pueda haber ya un cese a esa violación de los derechos y que estas personas puedan estar en libertad. Creo fundamentalmente que hoy cuando se liberan a más de 200 personas, esa reivindicación de la defensa de los derechos humanos debe estar más presente que nunca. Y esto no debe convertirse en una excusa para liberar de responsabilidad a quienes han violado los derechos humanos. Eso no puede dejarse perder de vista y creo que hay que tenerlo presente siempre. La ONG Foro Penal en sus registros reporta que entre los detenidos después del 28 de julio hay 116 adolescentes, 170 mujeres, 14 indígenas y 16 personas con algún tipo de discapacidad. Y están ahorita con la presión de los pobres, pobres, pobres presos políticos. Pobres niños que están detenidos. Son los padres y hacen vigilia. ¿Y dónde estaban el 29 y 30 esos padres que permitieron que sus hijos se fueran a la calle a guarimbiar? ¿Por qué no le pusieron preparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos? Diosdado Cabello, uno de los dirigentes de la dictadura chavista, quien tiene además el cargo de ministro de Interior y Justicia, es uno de los más radicales de ese régimen y justifica el encarcelamiento de adolescentes, además que constantemente se burla de las peticiones de liberación de presos políticos. Y están ahorita con la presión de los pobres, pobres, pobres presos políticos. Pobres niños que están detenidos, son los padres y hacen vigilia. ¿Y dónde estaban el 29 y 30 esos padres que permitieron que sus hijos se fueran a la calle a guarimbiar? ¿Por qué no le pusieron preparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos? Ah, los malos ahora somos nosotros, Los malos somos nosotros. No. La muerte de Manolín sigue en el pico de las noticias venezolanas, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que las protestas de familiares que demandan la liberación de sus seres queridos. ¿Por qué están presos o por qué estaban presos y por qué continúan presos muchos otros? Tiene que ver con la represión masiva que se generó a partir de las elecciones del 28 de julio, que el gobierno se robó por haciendo un fraude general, ¿no? Al regresar, acciones de Maduro son calculadas y no actos de generosidad. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. La muerte del prisionero político Jesús Manuel Martínez creo que también es un factor que esto le está ayudando a esconder ese trágico suceso que es la muerte de un preso político que está bajo custodia del Estado venezolano. El militante de la oposición venezolana Jesús Martínez falleció el 14 de noviembre pasado. Un día después de su muerte, la dictadura de Maduro se apresuró a sacar un comunicado intentando evadir responsabilidades. Afirmaron que el ex testigo electoral contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba. Lo que omitieron fue que el traslado al hospital el 11 de octubre fue tardío, que le bloquearon atención en una clínica privada y que el hospital Luis Razetti del estado Anzoátegui, donde lo mandaron, tiene una atención precaria.
Es por esto que Carrillo afirma que las acciones del régimen venezolano no son actos de benevolencia que persiguen borrar la memoria reciente sobre este caso. Si algo persigue el chavismo, no con estas excarcelaciones, sino con todas las excarcelaciones, es crear tiempo, distracciones, generar también a alguna desarticulación de alguna fuerza social que se esté organizando. Todo eso está enmarcado en la estrategia chavista, porque si algo han sabido ellos es saber jugar con el dolor, también con las emociones, con los tiempos, y cada excarcelación responde precisamente a un objetivo que les lleve a ellos a mantenerse en el poder. Yo no soy partícipe de que el chavismo lo hace por generosidad, por benevolencia, sino lo hace porque la gente está presionando en las calles, la comunidad internacional está presionando en las calles, y que la conciencia de quienes están dentro del mismo poder les exige mayor solemnidad en el momento de llevar el poder, o por lo menos de cuidar la forma. Eso es una realidad que está pasando, y creo que es una de las principales motivaciones que el chavismo pueda tener allí. O sea, tratar de lavarse la cara diciendo que son buenos, que escarcelan, que hay momentos en los que ellos ceden simplemente porque son generosos, tratando de que la población en general olvide la crueldad con que se metió preso a más de 2.000 personas en el país. Entre los liberados hay dos ciudadanos con doble nacionalidad, venezolana y española, de los cuales no se conocen sus nombres. En prisión persisten los dos españoles que habían sido acusados de terrorismo, señalados de formar parte de un plan para asesinar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, de cara al 10 de enero, que es cuando le tocaría asumir el nuevo mandato, quisiera dar una imagen de magnanimidad, ¿no? Porque su imagen hoy en día, pues, está muy deteriorada. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales, y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.